bienvenidos a esta Winners Round 2, de Squad Strike. Tenemos a Kids contra Master. Kids escogiendo como personaje de ninja, acaba de perder su primer... ¿Su stock? Sí. ¿Por qué? Ah, sí. Acaba de perder... bueno... Acaba de perder su stock y vemos un juego bastante disparejo. Master ahí haciendo daño, sin embargo Link ya lo empieza a igualar. Un golpe más y están iguales. Tenemos ahí mucho castigo por parte de Master, que no deja que Kids regrese a la plataforma, dándole bastantes problemas. Tenemos un juego bastante camping. 148 Link con ese backer va a ser suficiente para definir este último stock. Vamos a ver si Capitán Falcon nos puede traer un comeback de dioses o si es garchado brutalmente. Vemos como efectivamente Capi empieza a lucir su velocidad, a hacer que no regrese Up B y se mamó. Buen golpe por parte de Master, que luego hace daño con su Up B, poniendo en situación complicada a... ¡Olvídenlo! Aquí vemos un Kids que está loco, que está descontrolado. Kids en este momento se le ha metido el diablo y lo elimina de manera muy impresionante. Y regresamos a este segundo encuentro. Vemos rápidamente cómo el primer pick de Master Oscar es Bowser, haciendo brutales cantidades de daño a Greninja. 3 up B seguido, ya está en 50%. Greninja pues la está viendo muy complicada, los golpes son muy fuertes. Vamos ahí queriendo hacer un par de combos, sin embargo esos uppers no conectan. Ese smash fue emergente, 24% por parte de Master. Master jugando brutalmente agresivo, ya pone a Greninja en porcentajes complicados, un buen backer y va a hacer todo para eliminar el primer stock de Kids, pues puede poner en desventaja, sin embargo no lo consigue. Greninja ahí aprovechando un poquito de su habilidad, sin embargo ese OP se hace presente y le hace bastante daño, llevándolo a 120%, con cualquier smash lo va a terminar. Sin embargo Kids ahí respondiendo un poquito, pero no es suficiente. Ese down air va a aterrizar castigando a Greninja, quitándole ese preciado stock. Rápidamente se reincorpora Kids con su Capitán Falcon, que nos acaba de demostrar que puede llevarse las otras dos stocks. Vemos ya bastante presión por parte de Master. Master tratando de hacer la mayor cantidad de daño para poder sacarle ventaja a este set. Sin embargo, se equivoca Kids, pero ese backer casi logra eliminar a Master. Sin embargo, Master consigue regresar a la plataforma con un backthrow que lo elimina completamente, poniendo a Kids en una situación complicada con un solo personaje, con Link. Muy rápidamente como ese spin attack no funcionó, pero le dice Bowser, yo te enseño lo que es un buen spin attack.
y te hago bastante daño. Ya lo tienen 40% y ese tilt va a ser suficiente para eliminar ese stock. Vemos cómo se carga el switch y va. Y vemos cómo Charizard ha resultado ser un buen counter con esa garra. Va a finalizar este encuentro poniendo parejo este match entre Master y Kids. Y rápidamente estamos de vuelta en este tercer encuentro. Vamos a ver cuál de los dos participantes puede pasar. Kids ahí utilizando, cambiando a Mario, a uno de sus picks, a Greninja, parece no le resultó. Y tenemos a Master ahí cambiando también a Pokémon Trainer y Ness. Empieza este encuentro. Y rápidamente nos vamos a Pokémon Stadium 2. Vemos un juego bastante agresivo desde el principio por parte de Master. No han pasado ni 8 segundos y ya lo tiene en 50%. Vemos ahí bastante presión por Kids, que rápidamente responde con un par de uppers, aterrizando Master, pero ese backthrow por parte de Master va a ser suficiente para ponerlo offstage en una situación complicada. Vemos ahí queriendo hacer un Edgeguarding, pero no lo consigue. Rápidamente Kids se reincorpora, dándole un par de golpes y poniéndole en una situación que le clava la rodilla de manera muy efectiva y eliminando el primer stock de Master, quitándole a su personaje que posiblemente sea el más fuerte de todos. Vemos rápidamente cómo se reincorpora Charizard haciendo un par de backers para poder eliminar el stock. Sin embargo, ni los backers ni los tilts los conecta y Kids logra salirse de todas esas pequeñas trampas. Master ahí buscando el packer, ya quiere definir el stock porque si no lo hace pronto le pueden sacar bastante ventaja. Y rápidamente con ese OP termina el stock, poniendo a Kids con Mario. Nunca he visto su Mario aparecer. Vemos como hay un par de uppers que hacen bastante daño y lo eleva y casi lo elimina, pero el DI es suficiente para no ser eliminado. Charizard ahí haciendo su flamethrower, sin embargo Mario le llega por arriba con su bola de fuego, campeándolo de manera efectiva para poder entrarle. Sin embargo Charizard con ese dash attack es más suficiente para sacar lejos a Mario. Vemos ahí mucha presión por parte de Mario ahí campeándole y está esperando que llegue la bolita para que se equivoque, efectivamente pueda conectarle más daño. 135%, pero no consigue regresar a la plataforma. Logra, quería colgarse, pero no lo consigue. Rápidamente Master cambiando a Ness. Vamos a ver qué tipo de estrategia nos muestra, buscando los aéreos. Sin embargo Kids se lo roba. Rápidamente ese back throw va a poner en situación de upstage a Mario, que consigue regresar por la plataforma de arriba, pero es interceptado por Ness con ese upper y ese yo-yo. Rápidamente empieza a sacar balas Mario para poder campear un poco la situación. Vemos cómo tiene toda la agüita cargada y excelente forma de esperar. Mucha paciencia por parte de Kids. Le puede llegar a dar la victoria si lo sigue haciendo de manera efectiva. Rápidamente SNS quiere hacer el backthrow en el momento que pueda. Va a aprovechar para poder conectar el backthrow. Ahí viene. Y se da que Mario se termina. No lo elimina.
Logra regresar, pero lo espera con ese yoyo, lo pone en una situación complicada. Una vez más, en la plataforma, regresa en la esquina, le tira el agüita para generar espacio y recuperar escenario. Dash attack por parte de Mario, se viene el Spike que no conecta, pero consigue conectarle otro upper. Lo manda lejos Master con ese Fer. Y ese Nair va a ser suficiente para terminar el stock. Sin embargo, aquí todavía nos queda un personaje completo que es Link. Y esa bomba casi elimina a Master. Master en una situación muy complicada. Puede que este sea el fin. Pick and Fire por parte de Ness. Está intentando atraparlo, saltando bastante para no ser atrapado por sus tilts, ya que con cualquier tilt puede ser suficiente para ser eliminado. Una forma efectiva de campear. Otra vez, y lo elimina, sí, le da toda la vuelta y le gana Master Oscar de manera muy impresionante.